Realidad o ficción, comedia o drama de la vida real, la película mexicana Suave Patria llegará a las salas cinematográficas de las principales ciudades del país, con las actuaciones principales de Omar Chaparro, Adrián Uribe y Héctor Suárez. Durante los 90 minutos esta película no te va a hacer cuestionarte nada, solamente te va a entretener, te va a hacer reír. Y esa es la única intención que tenemos y creo que socialmente eso aporta mucho. La ópera prima de Francisco Javier Padilla es una comedia que se aleja de la solemnidad para mostrar la vida de dos actores desempleados, que son contratados para jugarle una peligrosa broma a un alto ejecutivo, y son perseguidos por la policía acusados de secuestro. Y socialmente, sin poner el dedo en la llaga ni querer lastimar a nadie, te digo, mira, ella se parece a tu vecina. O te digo, mira, ese policía que está ahí se parece a Pánfilo. Los actores y comediantes Adrián Uribe y Omar Chaparro piden a sus compañeros alejarse de prejuicios y no demeritar su trabajo. A la gente le piden que se divierta al ver el reflejo de su sociedad. Yo creo que está dedicada a la gente que de repente no tiene chamba, está dedicada a la gente desempleada de este país, está dedicada de repente también a la corrupción un poco, que tampoco en este país pasa mucho. Está dedicada a cómo a veces te cuesta tanto trabajo, ¿no? En dedicarte a lo que tú estudiaste, ¿no? Los actores también responden con buen humor a la indiscriminada venta de copias piratas de esta cinta. La película está en primer lugar en el mercado negro, lo han dicho ya dos páginas del cine, y bueno, esto a final de cuentas es ruido. Estamos muy contentos porque la película pirata les está gustando y la que van a ver en cine es muy, muy, muy superior. Por su parte, el director, mejor conocido como El Panda, lamenta que la gente que compró el DVD pirata haya sido timada, porque asegura que la copia que circula en el mercado negro no es la edición final que se proyectará en el cine. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.